Chiquillas, el doblaje de One Piece tiene como todo sus partes malas, pero también tiene partes muy buenas y vaya que buenas. Por fortuna, estas superan por mayores los rasgos negativos. Es por ello que hoy, como les prometí, les voy a traer el top de las mejores voces del doblaje de One Piece en latino. Y me ayudará a presentarlo mi asistente, Rebeca. Momento virgen activado. Número 7, Zoro. Condoriano. ¡Cállate! ¡Eres un escandaloso! ¡Excelente, Zoro! Pues sí, eso parece. Sí, te queda muy bien. Incluso pareces un príncipe. Pero del país de los idiotas. Número 6, Vivi. Aunque eso no garantiza que pueda detenerla. ¡Por favor! ¡Déjense pelear! ¡Por favor, deténganse! ¡Déjense pelear! ¡Deténganse! ¡No vuelvan a pelear nunca más! La lluvia que están presenciando, les aseguro que será algo habitual. Esta horrible pesadilla al fin se terminó. Número 5, Crocodile. ¿Hablas si solo se te ocurre decir eso? Escucha, mocoso. Entre más se conoce sobre estos mares, se nos ocurren menos comentarios estúpidos como esos. Entre más sepas sobre el nivel al que están estos mares, menor será la voluntad de tus ridículos sueños. ¡O este templo sagrado de una vez por todas! ¡Sables! ¡Pesado! Número 4, Nami. Tenías que decir eso. Y tú, deja de pensar cosas innecesarias. Además, si destruyen este país, no obtendremos la recompensa por regresarte con vida, ¿entendiste? Así me gusta. Muérete, bruja. Gracias, Zoro. No he olvidado tu deuda, por cierto. ¡Usurera! Vendré a cobrártela en forma de fantasma. ¡Ay, maldición! Número 3, Sanji. ¡Cuídate mucho, Porche! ¿Seguro que no quieres irte con ellos? ¡No seas tonto! Si me voy, ¿quién se encargará de cocinar para Nami, para Robin? ¿Verdad, Nami? Next. Ya voy, Nami! ¡No se diga más! ¡Seré el hombre pelota entonces! Número 2, Luffy. No entiendo, ¿qué tiene en la cara? ¡Oye! ¡Eres la hermana de cabeza partida! Sobre el barco, ya lo decidí. Aquí nos despediremos del Going Merry Go. ¡Maldita sea! ¡Suéltame! ¡Ay, maldita sea! ¡Queremos irnos! ¡Robin! ¿Dónde está Robin? ¡Luffy! ¡Luffy! Mención honorífica a la voz de Pauly, que es increíble. ¡Estúpida organización secreta! Ese hombre es mi maestro. Él me enseñó cómo construir barcos. Es un gran hombre. No me importa lo que le pase a mi cuerpo después. ¡Ah! ¡Pelearé hasta que me fallen los huesos! No me hables como si me conocieras. ¡Malditos! ¿Por qué ustedes? ¡Pero hasta este momento, al menos yo creí que éramos compañeros! Y número 1, el gran dios Usopp. Amigos, les pido que lo dejen salir de esta terrible prisión. Él ya no es el condoriano que conocemos. Lo siento, no iré. Esto ya no es mi problema. No quiero meterme con el gobierno mundial, eso es demasiado para mí. Después de haberme enfrentado a él en esa pelea, ¿cómo esperas que lo vea a la cara y le diga que volví? Su amigo me lo contó todo. Quieren salvar a una damisela en peligro. Es todo lo que necesito saber para ayudarles. Déjenme ir con ustedes. Mi nombre es... ¡Sogeking! ¿Vas a estar bien? Te voy a arreglar. ¡Te lo prometo! ¡Te lo prometo!
cuantas veces sean necesarias. Lo prometo. ¡Cállate de una vez! No recuerdo haber pedido tu opinión, ¿o sí? Así que cierra la boca o te la cierro a la fuerza, desgraciado. Lo sé. Ya lo entendí. Lo entendí. ¡Ya lo sé! ¡Ya sé que Merry no volverá a navegar! Sin duda para mí Usopp pasó a ser la mejor voz del doblaje. Pero vamos, esa es mi opinión personal. Si crees algo diferente, escríbelo abajo en los comentarios. Yo soy Hikarino y adiós.